El secretario de Salud del Estado, Lázaro Mazón Alonso, entregó 5 unidades médicas móviles itinerantes para fortalecer el programa de Caravanas de la Salud con una inversión de 2.447.000 pesos, que servirán para que 40 comunidades de difícil acceso y 7.700 personas de los municipios de Miguel Totolapan, Copalillo, Eleodoro Castillo y Aguacuexingo cuenten con servicios de salud con mayor rapidez, calidad, de manera integral y resolutiva. El programa de Caravanas de Salud tiene como objetivo llevar servicios de salud a estas localidades, basándose principalmente en la promoción, prevención y atención médica en comunidades geográficamente dispersas y de difícil acceso, y donde no hay centros de salud, informó Mazón Alonso. Más tarde, el secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso, realizó un recorrido de supervisión a detalle por el nuevo Hospital General Dr. Raimundo Abarca Alarcón, que sustituirá al que se localiza frente a la Alameda Granados Maldonado en esta capital del estado. El hospital se encuentra completamente terminado y equipado, con los más modernos aparatos, lo que lo ubican como uno de los mejores nosocomios del país, y solo falta la confirmación de la fecha en la que el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, lo inaugurará. Bueno, iba a venir en agosto, pero estamos esperando quizá venga junto a los dos eventos, la levantar la bandera blanca del Seguro Popular, que ya estamos terminando, y aproveche para inaugurar el hospital. Pero ustedes dijeron que no tengo fecha, solo del presidente de la República. En la construcción y equipamiento del nuevo Hospital General, Estado y Federación invirtieron poco más de 555 millones de pesos, lo que beneficiará con atención médica a más de 520 mil ciudadanos. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud. Guerrero cumple.